examen que comúnmente se nos solicita en los consultorios. Un eco Doppler vascular, una ecografía Doppler, triplex, o sea, le ponemos varios nombres a un mismo examen. A pesar de que se hace con un solo equipo, este tipo de examen lo que busca es valorar cómo está moviéndose la sangre dentro del cuerpo. En el uso de nosotros, los cirujanos vasculares, la ecografía Doppler es un dispositivo que, mediante el uso de sonido, fíjese, solamente sonido, pero a muy alta frecuencia, que va sobre el cuerpo, puede detectar cómo se mueve la sangre. ¿Y dónde está la sangre? Dentro de las venas, dentro de las arterias. Imagínense en nuestro cuerpo todas las arterias y todas las venas y lo podemos determinar cómo se está moviendo esa sangre. Lo usa el cardiólogo para ver cómo se está moviendo el corazón y el flujo de la sangre por dentro de ellos. Lo usamos nosotros para ver cómo se mueve la sangre dentro de la arteria carótida, que es una arteria que alimenta el cerebro, cómo se mueve la sangre dentro de la aorta, que es la arteria principal de todo el cuerpo. Lo usamos para ver cómo se mueve o si está obstruido nuestras arterias en miembros inferiores, miembros superiores, si tenemos una vena o una arteria que ha aumentado de tamaño o se ha obstruido. Me dijeron que tengo una trombosis, ¿cómo lo voy a determinar? Pues haciéndose un eco Doppler, porque va a poder observar directamente esa vena o esa arteria, cómo está, se cerró, se dilató, incluso si es que hay una lesión dentro de este vaso. Entonces, imagínense este invento, observar dentro del cuerpo sin necesidad de abrir nada, o sea, solamente por encima de la piel. Un examen que no duele, el sonido no produce ningún malestar en las personas, no genera ninguna alteración en que si tengo algún aparato puesto, doctor, me pusieron un metal, pues se lo puede hacer, ¿no? Doctor, estoy muy enfermo y estoy en cama y no me puedo mover. Un eco Doppler no le va a hacer ningún daño. Entonces, es un estudio que lo podemos hacer en cualquier parte, o sea, dentro de lo que es el hospital o en la cama del paciente cuando no se pueden movilizar. Para lo que es cirugía vascular y lo más frecuente, doctor, me pidieron un eco Doppler porque me salieron varices. Claro, porque queremos ver dónde están sus venas y desde dónde nace esas venas varicosas. Eso es lo que necesitamos buscar. Tengo una obstrucción en las arterias. Quiero saber dónde se obstruyó. Le hacemos un eco Doppler, ¿no? Para este caso, hemos traído aquí una modelo que nos va a permitir observar cómo hacemos un estudio de eco Doppler venoso, ¿no? Fíjense, este es un ecógrafo que lo usamos diariamente en la clínica. Aquí la señorita va a subir en el banquito. Fíjense, no necesitamos ningún tipo de preparación. Ella no está en ayunas, hoy ya vino almorzando muy bien. Si no se puede poner de pie el paciente, pues lo hacemos en su cama, ¿no? O sea, acostado en la camilla. Pero lo ideal, cuando le pidan o le haga un estudio de eco Doppler venoso, hágalo de pie, porque las venas están abiertas y más grandes cuando estamos de pie. Eso es importante. Esa es la diferencia a veces de un mal o buen diagnóstico de eco Doppler venoso. ¿Qué usamos? A esto le llamamos un transductor y solamente usamos gel. El gel básicamente es agua, así que no les va a ocasionar ningún problema en la piel. En la ecografía Doppler se puede observar todos los vasos. Por ejemplo, fíjense si se puede ver en la cámara, se ve un círculo, las venas son como unas mangueras, si usted lo ve a la boca de la manguera, se va a ver circular, fíjense, esa es una vena en un corte transversal, se ve circular, en un corte longitudinal se va a ver así, como una manguerita cortada por el centro, pero volvamos al círculo. Eso es un vaso. Esa vena es la vena que origina las varices. Le podemos medir su diámetro, podemos nosotros determinar si esa vena es pequeña o grande, y eso es importante para las varices porque las varices generalmente tienen venas más allá del tamaño normal. A veces llegan más allá de un centímetro de diámetro cuando normalmente a veces tienen 2 o 4 milímetros de diámetro.
una vena que se dilata y funciona mal, es una vena enferma. Doctor, pero ¿y esta vena, yo cuando me tiene varices, yo lo veo encima de la piel? No, la raíz de sus varices, señor, señora, están realmente por debajo de la piel y no se ven. Lo podemos ver con este aparato porque puede observar tejidos por dentro, sin hacer ningún daño. Y no solamente los podemos observar en tiempo real, podemos ver cómo están sus paredes, son delgadas, son gruesas, tiene coágulos, no tiene coágulos. Mire, comprimo, la vena se colapsa. ¿Qué quiere decir? Que no hay un contenido sólido, o sea, no tiene coágulos. Puedo observar cómo se mueve la sangre por dentro. O sea, puedo determinar si está pasando sangre, hay obstrucción o no hay obstrucción por ahí. Fíjense si hay unos colorcitos allí. Esos colores determinan el movimiento de la sangre. ¿Ve? Fíjense. ¿Ve? ¿Qué se está moviendo allí en colores? La sangre. Los colores me dan una información. ¿Cuál es la dirección que toma la sangre? Si la sangre sube, en este modo se va a ver de color azul. Si la sangre baja, se va a ver en color rojo, ¿no? Por ejemplo, puje, deje de pujar. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo? Movimiento de sangre. Esta es una vena. Se pueden ver coágulos dentro de esa vena. Si es que estuviesen, se verían de color blanco. Posiblemente esa vena estuviese engrosada y no dejaría ver ningún movimiento de sangre. Hacia abajo, miren, todas las venas tienen ramas. Quizá esta rama se pone tan superficial que se puede observar a simple vista, y eso es lo que le vamos a llamar comúnmente varices. Y ella seguramente lo puede notar como una vena verdecita. Miren que no es la vena principal, la otra vena, su raíz está por dentro. Pero nosotros lo podemos observar en la parte más superficial de la imagen. Entonces, una vena es fácil de observar con este tipo de equipos. También se pueden ver las arterias y determinar si hay algún tipo de obstrucción por placas de colesterol. Se puede determinar si hay coágulos dentro de las venas. Se puede determinar si hay dilataciones, que le llamamos aneurismas. Podemos determinar si hay una alteración en la circulación sin generar ninguna lesión en la persona. Una ecografía es un estudio rápido que me da de una forma fidedigna cómo se está movilizando la sangre dentro de su cuerpo, y nos da diagnósticos entonces reales de si hay algún tipo de enfermedad de tipo vascular. Y fíjense, como les decía, no necesitamos ningún tipo de preparación, pero sí necesitan que el ecografista sea especialista. La especialidad es importante. ¿Quieren una muy buena evaluación vascular? Busquen a un cirujano cardiovascular. Esa es la diferencia de poder tener un mejor diagnóstico en enfermedades circulatorias, arterias o venas. ¿Sí? Entonces, este tipo de estudios lo podemos encontrar aquí en la clínica, en los servicios de cirugía cardiovascular. Cada área tiene una especialidad que permite ese tipo de diagnósticos. Y ya saben, un buen diagnóstico determina un buen tratamiento. No podemos adivinar tratamientos si no tenemos buenos diagnósticos, ¿no? Y si quiere usted hacerse algún procedimiento en lo que son varices o enfermedades arteriales, obstrucciones, necesita que se diagnostique bien, porque así vamos a poder escoger el mejor tratamiento para su recuperación más efectiva, sin necesidad de utilizar a veces procedimientos que a veces son muy costosos. Este procedimiento nos permite dar una idea de cualquier tipo de enfermedad arterial, especialmente para lo que son miembros inferiores, superiores o carótidas. Creo que eso ha sido una explicación corta para lo que normalmente hacemos en los servicios de cirugía cardiovascular, y los esperamos para cualquier tipo de evaluación en lo que se refiere cirugía vascular, arterias, venas, desde carótidas, aorta, venas o arterias de miembros inferiores. Mi papá no puede caminar más de 2 cuadras, una obstrucción, se me hincha una pierna, una trombosis, tengo venas varicosas, pues hay que buscar la raíz de esas varices, ¿no?
Doctor, se me puso muy frío una pierna, pues otra obstrucción. Eso es lo que necesitamos saber. Bueno, amigos, hemos llegado al final de un programa más de Doctor en Familia. Espero que hayan tomado nota de todos los tips y consejos que les dan los doctores de la Clínica La Luz. Apliquen lo aprendido en beneficio suyo y de todos sus seres queridos. Hasta la próxima semana.